Me han preguntado en varias ocasiones qué opino de la reforma al Poder Judicial de la Federación. En realidad es un tema muy sencillo de explicar y es muy sencillo de entender. Para quienes no es sencillo de entender, es para los seguidores del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque bueno, son los típicos fieles a esas ideas, cegados totalmente del mal gobierno que está llevando este personaje. Sin embargo, no es tema del video. El tema del video es explicar en qué consiste la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. Porque una cosa es lo que te venden, una cosa es lo que te vende el gobierno, la información que te da, y otra es la realidad. ¿Qué hay atrás de la reforma constitucional? ¿Por qué Morena y el presidente López Obrador se fueron a realizar esa reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación? Bueno, pues quédate, te lo voy a explicar. Es un tema sencillo. Mira, resulta lo siguiente. Primeramente tenemos que analizar qué es lo que nos están vendiendo por parte del gobierno. ¿Qué nos está vendiendo? ¿Qué nos está diciendo? Pretendemos una reforma judicial porque la intención es desaparecer la corrupción, el soborno. El Poder Judicial de la Federación no funciona. La gente allá afuera, o sea, la sociedad, los ciudadanos, tardan sus juicios, tardan sus asuntos, el Poder Judicial Federal no funciona. La gente se queda sin justicia y bueno, esa es la información que nos están vendiendo. ¿Sabes qué es lo peor del asunto? Que la gente la compra. Y desgraciadamente esto sucede porque la gente no conoce, no lee, no se cultiva educativamente, culturalmente, con información. Y ese es un severo problema porque le compran la información que te brinda el gobierno por dártela. Y aquí es donde cabe aclarar los puntos importantes, y que son dos fundamentales. El primero, para empezar, fíjate bien, por eso te digo que es fácil de entender. Punto número uno, el Poder Judicial de la Federación lleva un porcentaje muy mínimo de asuntos de personas particulares, es decir, de personas como tú, como yo, particulares, o de empresas privadas. Es un porcentaje muy mínimo el que lleva el Poder Judicial. Un ejemplo de ello es, de un 100%, por ejemplo, el Poder Judicial llevará asuntos de particulares en un porcentaje de un 2% en promedio. Ah, no, no. Entonces, ¿quién es la autoridad que normalmente al día a día desarrolla los procesos judiciales comunes de la sociedad? Por ejemplo, los divorcios, las herencias, asuntos familiares, asuntos civiles, pagarés, mercantiles, materia penal. Pues no es el Poder Judicial de la Federación el que pretende reformar el gobierno. Quien lleva los asuntos del día a día con la sociedad, de la gente, es el Poder Judicial del Estado. Cada entidad federativa, cada estado de la República tiene su Poder Judicial. Y es ahí donde se ventilan los asuntos particulares. No es el Poder Judicial de la Federación. Eso en primer término. Entonces hay que entenderlo. No es cierto lo que dice el gobierno con respecto es que la sociedad, los particulares, el Poder Judicial Federal no funciona y entonces necesitamos... No es cierto. Es un porcentaje muy mínimo de los asuntos que se llevan en el Poder Judicial de la Federación. Te has de preguntar, bueno, entonces, ¿qué desarrolla el Poder Judicial Federal? Otro tipo de asuntos, otra temática, por ejemplo, situaciones de amparos, situaciones muy interesantes que se involucran a la sociedad, pero en otros aspectos, en otros apartados. El Poder Judicial Federal juega un papel importante en muchas ocasiones en juicios, amparos, en contra del gobierno. Y esto es muy importante porque ahorita te voy a dar otro dato importante. Pero bueno, el punto número dos, el segundo punto de relevancia importante. Pretende el presidente de la República hacer esta reforma porque en realidad dice que el Poder Judicial Federal no funciona, que hay corrupción. Pero en realidad la reforma que pretende va a llenar de más corrupción. ¿Cuál es el tema fundamental? No nos hagamos, entendamos este punto clave. El Poder Judicial Federal ha sido pieza fundamental, pieza clave para que el actual presidente de la República no haga lo que se le pegue su chingada gana. Y esa es una realidad.
Nos guste o no nos guste, lo acepten o no lo acepten, y ya sé que me van a llover de críticas, pero el gobierno federal es un gobierno corrupto, mucho más corrupto que otros. No está haciendo un buen trabajo y sus seguidores en realidad lo están siguiendo por las migajas que les están regalando. Están comprándolos con migajas, pero ese es otro tema. ¿Cuál es la realidad entonces y el fondo del asunto? Fácil, sencillo. ¿Qué pretende el presidente de la República? Reformar al Poder Judicial Federal para él tener más control sobre esa institución, sobre ese poder, porque es parte de la división de poderes. Tener un control en donde nadie le pueda negar al señor lo que él quiera, sus berrinches, sus caprichos, su corrupción, su soborno. Esa es la realidad del asunto. Y como el Poder Judicial Federal ha sido pieza clave para echarle atrás muchos aspectos que para él son buenos y que a la sociedad nos afectan, porque él quiere tener una dictadura, quiere tener un control, pues ahora pretende ir contra el Poder Judicial Federal. Esa es la realidad, ese es el motivo fundamental. ¿Cómo? Pues a través de una reforma en donde, pues obviamente yo como presidente de la República, pues pueda controlar al Poder Judicial Federal, que es el que me puede atacar, es el que me ha echado atrás muchas reformas que yo he solicitado, o ha hecho procedente amparos en contra de mi gobierno que han procedido. Pero, ¿cómo puedo tener como presidente de la República el control sobre ellos si es un poder y está dentro de la división de poderes? Entonces yo como presidente de la República soy el poder ejecutivo. Y está el poder legislativo y obviamente está el poder judicial. Entonces, si la división de poderes, a final de cuentas, existe para que haya contrapesos en un gobierno, ¿cómo puedo llegar a dominar yo, presidente de la República, el Poder Judicial Federal, si en teoría no puedo, porque es otro poder? Muy sencillo. Hago una reforma en donde yo digo públicamente que cómo es posible, y esto es lo que la gente estúpidamente compra, cómo es posible que a los jueces sean puestos por el Poder Judicial. No importa que tengan carrera judicial, no, eso no importa. No importa que el que llegó a ser juez ahorita llevaba 15 años trabajando en gobierno en el Poder Judicial, no, eso no importa. ¿Cómo es posible? Y entonces su reforma, inteligentemente el anciano, lo que hizo fue proponer una reforma en donde diga que los jueces van a ser electos a través de una elección popular, ¿puedes creerlo? Y si sigue siendo de las personas que dicen, sí, eso es perfecto, así debe de ser, los jueces tienen que ser elegidos por la población, por la sociedad. No. ¿Con eso se va a acabar la corrupción? No, va a crecer. Y ahora te explico por qué. ¿Y cuál es el as bajo la manga del presidente de la República? Al aceptarse esa reforma constitucional, en apariencia, los jueces van a ser votados y van a ser electos a través de una votación popular, la sociedad. Pero seamos claros, ¿quién va a financiar esas campañas políticas? Bueno, si le podemos llamar políticas también, que a final de cuentas también va a haber una merma política. ¿Quién va a financiar esas campañas? ¿Ustedes creen que yo como abogado, porque yo siendo abogado, puedo apuntarme para ser juez y hacer mi campaña y si gané la votación, pues puedo ser juez? ¿Y qué sucede si tengo nula preparación para ser juez? Pero en apariencia, por haber ganado la elección, pues voy a ser juez. Bueno, el problema no es ese. El problema es quién va a financiar la campaña de un juez. Y aquí es a donde se prestan las situaciones de que Morena, el presidente de la República, va a buscar a sus abogados, va a buscar a sus prospectos, les va a apoyar con las campañas, van a ganar la elección y al final prácticamente podríamos decir que el gobierno eligió a los jueces. Sí, qué gracioso, el poder ejecutivo, el presidente de la República, eligiendo a los jueces del Poder Judicial de la Federación. Otro poder que debe ser completamente independiente al Poder Ejecutivo. ¿Qué creen que pase? ¿Se acabará la corrupción? ¿Se acabará el soborno? ¿En realidad eso pasará? ¿O será que si
si llega un asunto, un amparo, una demanda en contra del gobierno federal y llega al Poder Judicial de la Federación con los nuevos jueces electos por la gente, que en realidad quizá puso el mismo López Obrador, ¿ustedes creen que va a ser procedente un juicio de amparo de una persona como tú, como yo, contra el gobierno, si prácticamente López Obrador los puso en su puesto? ¿Ustedes creen que vaya a haber un juez que le vaya a dar la razón a un particular yendo en contra de quien lo puso en su cargo? ¿Verdad que no es tan difícil de entender? Es muy sencillo, que no los engañen. Pero lo peor de todo, o lo mejor, si queremos verlo así, como ciudadanos podemos cultivarnos, entender y analizar las cosas como son. Pero si obviamente tú eres chairo y eres de los que simpatiza con este viejito, que no sé por qué lo hagas, no tengo idea de por qué, no lo vas a entender. Pero ojalá, de verdad, que antepongas no la preferencia que tengas hacia este personaje, ni por qué la tengas, sino que antepongas realmente los intereses de la sociedad, del país, y que realmente te des cuenta de cuáles son los problemas que conlleva toda esta situación.